Entrevista a Memo Armenta, 3, 2, 1. Bueno, Memo, pues sin darle muchas vueltas, ¿qué pasó en estos dos primeros juegos frente a Cuauhtémoc? Primer juego, no tuvimos el batazo oportuno. Segundo juego, no funcionó la estrategia con los lanzadores. Estamos 0-2, no se ha acabado. Vamos por la primer juego a Cuauhtémoc y avanzar. Esto, faltan 27 outs y va a ser el juego más difícil para ellos, para ganarnos. Hemos regresado en situaciones muy adversas en lo que respecta a un servidor, y es una gran prueba. Con la confianza y convicción todo el grupo de que tenemos la manera de cómo regresar. Y bueno, esta semana ya inició el trabajo y repito, el entusiasmo y la confianza primeramente de un servidor está en los muchachos, y segundo, pues ahorita la junta de inicio, el meeting es alentador, los muchachos, lo que piensan, y pues bueno, vamos a con todo el entusiasmo de regresar la serie y forzar un quinto juego y claro, pues avanzar a la siguiente ronda con 3 victorias, ya lo hemos hecho. Tú estabas en dugout lógicamente con los muchachos, ¿cómo los veías psicológicamente, mentalmente, que en ese tipo de instancias es muy importante? Sí, el grupo está muy unido, repito, más que la parte mental. El primer juego no cayó el batazo oportuno y bueno, el segundo quisimos regresar, no nos alcanzó, pero sí hay puntos claves que corregir en lo que respecta al bateo y pues los pitches, porque vamos a tener una semana donde todos los lanzadores van a tener que actuar si la serie se alarga. La gente aquí en el estadio, en redes sociales, preguntaba en el segundo juego, ¿por qué Udor en la primera base? Pues para tener la capacidad de defensa con Diego Ramírez en la tercera base, se ha desempeñado muy bien, y darle también un poquito más de descanso a Udor. Esa es la parte estratégica. Y pues bueno, también cuando las cosas no funcionan de la mejor manera, pues busca uno el mejor cuadro, el mejor line-up. Luis Payán, un 80% de una muy buena campaña, sin embargo en sus dos más recientes salidas las cosas no se le han dado. Nos decía que parecía que tuvo un problema de deshidratación también que se le juntó. ¿Cómo lo ves? ¿Y va a ser el programado para el tercer juego? Claro, sí, Luis.